Hey. ¿Todo listo? Sí, vamos. Hay un legiana en el bosque primigenio y nadie sabe por qué. He recopilado toda la información que nos han proporcionado. Sígueme. Rastros de legiana. No hay duda. Ha estado aquí. ¿No te parece que hoy el bosque está más extraño de lo normal? Sigamos. Se hace raro haber terminado por fin la investigación sobre la migración de los ancianos. Pero también es emocionante. ¿Qué nos deparará el futuro? ¡Qué silencio! ¿Qué pasa? Apenas he visto insectos. ¿Dónde están los pájaros? ¿Puede que algo los haya asustado? Esos rastros se dirigen hacia el oeste, compi. Me pregunto si la siguiente investigación también será igual de larga. Yo tengo claro que quiero quedarme durante, como mínimo, 10 años más. Dicen que la migración de los ancianos ocurre una vez cada 10 años, ¿no? No podemos dar la investigación por acabada si no estamos para comprobarlo con nuestros propios ojos, ¿no? Y parece que la primera flota piensa lo mismo. Tampoco hay ningún Aptonoz. Parece que vamos por el buen camino. Debe de estar un poco más adelante. Además, esto me dejará tiempo libre para... Estoy llevando a cabo una investigación por mi cuenta. Es una de las razones por las que quería venir al Nuevo Mundo. Me acabo de acordar. Nunca llegaste a decirme cuáles eran tus razones, compi. Espera, parece que estamos cerca. Supongo que la historia tendrá que esperar un poco más. Rastros de legión aquí también. ¿Qué es eso?
Ahora que ya estamos todos, empecemos. Tenemos un asunto importante que discutir. Y por ello he convocado tanto a los líderes de flota como al equipo de campo de la primera flota. Bien, seguramente ya conocéis el misterio de los Legiana abandonando el Nuevo Mundo, volando en bandadas hacia mar abierto. Director de análisis, toma la palabra. Gracias, señor. Primero, los Legiana no son una especie notoria por tener migraciones largas ni por abandonar su hábitat. Así que la cuestión de por qué han empezado a cruzar el océano es todo un misterio ecológico. O bien hay algo que ha empezado a afectar a la naturaleza biológica de los Legiana, o bien ha habido algún cambio en su hábitat, una anomalía que les empuja a emigrar a ultramar. A emigrar a otro continente, ¿eh? ¿Comandante? Nada, es que este misterio me suena. En fin, ¿alguna idea? ¿No está ya claro? Tu mirada encendida me dice que ya has decidido qué vamos a hacer. No estás solo, comandante. Creo que todos estamos ya cansados de la misma rutina. Perfecto. Entonces asignaremos todos los recursos a investigar este misterio de los Legiana. Desde ahora mismo. Así me gusta. Comandante, señor. Si siguiéramos a los Legiana mientras emigran, ¿no descubriríamos nuevas tierras? Incluso, quizás, una nueva isla. Exacto. Así que iremos en barco. O mejor todavía. ¿Qué tal algo un poco más estimulante? Volar es lo nuestro, al fin y al cabo. Sí, la nave de la tercera flota nos permitiría vislumbrar el mejor punto de aterrizaje. Además de hacernos una idea del entorno. Entonces está decidido. Luego decidiré a quién enviar. Pero necesito que tú te quedes aquí a cuidar de todos. También voy a necesitar que los equipos de provisiones y tecnología me ayudéis a preparar una nueva base operativa. Y vosotros dos, decidle a vuestra flota que se prepare. Cuando todos estén a punto, nos reuniremos en la mesa del consejo. No sabemos qué nos espera ahí fuera, pero lo averiguaremos. Igual que el joven de la leyenda de los cinco, siempre adelante. Buena suerte a todos, y que la estrella azul ilumine vuestro camino. Y ahora, al trabajo. Vale. Bueno, nos vemos. Vale. En marcha. No sé, pero qué emoción. ¡Oye! Tu compañera se prepara. Está con la maestra de la flota. Están fuera. ¿Estás seguro? Sí. Las nubes se mueven en la misma dirección que los Legiana. Y ese día el viento soplaba hacia el noroeste, así que... ¡Eh! ¿A punto? Un viento fresco, como el estandarte de la quinta. Es un buen augurio. ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar! ¿Ves algo? Con esta niebla es imposible. No hemos venido hasta aquí para nada. Hay que seguir buscando. De acuerdo. ¡Eh! Legiana, ¿eh? ¿Y no tenemos ni idea de dónde van?
He oído un rumor sobre una isla. ¿Sí? Eso sería genial, ¿no? ¿Estás bien? ¡Mira! ¡Una isla! Las turbulencias están empeorando. Sujétate bien. ¡Sí! Estoy bien. Pero lo importante es... ¡Mirad! ¡Una isla! Esperad. No es una isla. Tienes razón. ¡Es enorme! Es muy peligroso, Sam. ¡Pero casi hemos llegado! Reagrupémonos. Meteos dentro. Vamos, tú primero. Buscaremos un sitio para aterrizar. ¡Esa nieve! Además, hace un frío que pela. No podemos quedarnos aquí fuera con el frío que hace. Montemos el campamento antes de que nos convirtamos en un par de cubitos de hielo. Ya que estamos, podemos ponernos ropa más abrigada. El comandante nos ha dado equipo para temperaturas extremas. Así mejor, pero sigue haciendo mucho frío. Este lugar es increíble. Empecemos a buscar un lugar en el que la nave pueda aterrizar. Esta zona tiene desniveles. Ve con ve con cuidado. Podemos hacernos una bebida caliente con estas guindillas para combatir el frío. Parece que se ensancha un poco más adelante. A ver si podemos pasar por aquí.
rastros de Legiana. ¡Están aquí! Esos rastros parecen marcas de aletas. Recuerdo haber visto unos iguales en el Nuevo Mundo. Sí, no cabe duda de que son rastros de un monstruo grande. Unos rastros como estos. Vale. ¿Un poco? Thank you.
entrar en calor, haciéndote resistir los duros efectos del clima. Además, también tienen efectos curativos. Alcanza al monstruo con la garra para agarrarte a él. Thank you.
pero consumirá mucha resistencia. Ha dejado caer munición de esquiva.
frío hace mella en tu resistencia. Es un buen momento para tomarte una bebida bien caliente. A distancia y espera al momento adecuado.
No pierdas de vista la resistencia. Si te enganchas a un monstruo, la perderás a toda velocidad. Trabajo. Está quedando perfecta. ¿Los Legiana están aquí? Sí, tenemos sus rastros, no hay ninguna duda. Debemos acelerar esta investigación. Por ahora, pongamos a punto el campamento. Reuníos en la zona del consejo. Hay cosas que discutir. Sí, señor. ¡Mola! ¡Mola!